Bueno, bienvenidos una vez más a una edición de Equipos Violes y Pedales. Estamos con Bruno Andreu, guitarrista de 11 Tiros, que se presenta hoy en Montevideo Music Box. Y nos va a mostrar todo el arsenal que se trajo para hoy. Bienvenido, Bruno. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenidos. Bueno, les cuento, en realidad esta es la guitarra titular, digamos, que es una Les Paul, de una estándar del 88. Bien. Bueno, en realidad ya me vino con estas clavijas, por suerte, porque soy medio de los ven ahí medio furiosos y se desafina. Y bueno, le puse un... El 6 Morduncan, este que es el de Dimebag Darrell, ¿viste? El Signature. Es como para, ¿viste? Voy para abajo y tengo más volumen y más ganancia y sustain y todo. Y bueno, este es un clásico, creo que es un 59. Que es tipo, que usa Slash, el Zebrita de este. Afinación estándar, ¿no? Afinación estándar, con 11 tiros, afinación estándar. Y después la de backup es esta Strato, que es del 2001, una cosa así. Que le puse un... Este también es Signature, es del Dimarzio de Richie Kotzen. Bien. Fast Track 2. ¿Se vino con este? No, esto me lo traje por eBay. Bien, sí. eBay para esas cosas está bárbaro. Y bueno, bien. Después un JCM en realidad, con la caja 1960. Un equipo fiel, ¿no? No, de repente no es tan versátil como otros equipos, pero... Y usa la distorsión del equipo, ¿verdad? Distorsión del equipo. Y después tengo otra Disto Bogner, que es un divino pedal. Del cable de acá, de la viola, te venís acá adelante, ¿no? De la Les Paul me vengo para el guagua primero. Del guagua voy para el afinador. El guagua lo pongo ahí porque en realidad como lo pongo lejos siempre queda práctico. Del guagua al afinador. Del afinador al Bogner este, que me lo traje de España el año pasado, que fuimos a tocar y me copé, entré en una tienda de esas que era tipo una boutique de pedales extrema y ta, no pude evitar comprarlo. Es una Disto, hay una versión, creo que es roja, que es más light. Esta tendría que ser como la más pesada, digamos. Y bueno, acá yo la uso con el bus prendido en realidad y es como para tener una Disto más tranqui, ¿viste? Que por lo general la combino con este, con el flashback, con el delay. Que es lo que viene siguiente, después en la cadena, digamos. Delay al chorus y después al micropog, que es un octavador. Y en el no sé en qué parte de la cadena entra este, que tiene un transformador distinto, ya es un coso que es... el Banshee 2 es un... La manguerita para arriba. Que tira la manguerita, es el clásico Richie Zambora. Cabarro. Y tenés el... Tollbox, ahí va, no me salía. Y después el foot switch para activar los canales del equipo, porque también uso un poquito de la guitarra limpia, no muy limpia tampoco, porque en realidad la paleo ahí de ganancia, pero... Y bueno, y eso sería mi humilde kiosquito. El pedal me decía que es un... Me lo hizo un amigo, el Fierrito. Nos hicimos con el Santi también, el otro guitarrista, uno para cada uno, para los viajes y eso. Llevar todo protegidito. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir. Por favor, un placer. Vamos a ver cómo suena esto hoy. Tuvimos la suerte de entrar a la prueba de sonido. Sí. Y coparnos ahí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Bruno, por compartir. Muchas gracias. Me encanta la idea porque me parece que faltaba una historia de estas. Falta, ¿no? Para aprender de pedales acá, que no hay nada. Está bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba.